¿Qué tranza, mis hermanos del YouTube? ¿Qué dicen? ¿Qué me cuentan? Aquí el Rebes Tatuador, para los que no me conocen. ¿Qué dijeron? Ya el Rebes ya no va a dar clases, ya no nos va a pasar sus tips, sus trucos. Claro que sí, hermanos. Ahora les vamos a estar viendo cómo hacer que sus colores... ¿Cómo hacer que cuando ustedes tatúen los colores se... sean más intensos y que no se mezclen o manchen? Se los digo, este curso es para principiantes. Se los digo, cuando yo empecé, yo no sabía esto. Entonces, ahorita ando de vacaciones. Ahorita andamos de vacaciones. Ya llevamos como un mes de vacaciones. Después de más de 13, 15 años de estar en el dibujo, grafiteando. Bueno, les digo grafiteando porque hace como 3 años grafiteaba. Y luego ya nos metimos al tatuaje. Y no le hemos parado nunca. Hasta ahorita ya me tomé unas vacaciones. Y pues aquí andamos en la casa descansando. Nomás que ya acomodé todo para ahorita explicarles. Para explicarle a esos principiantes que le batallan mucho con sus colores a la hora de meterlos en la piel. Pues como les había dicho, andaba de vacaciones, pronto volveremos. Ahorita que ya se está calmando lo del COVID y vamos a estar en exposiciones y en todo eso. Mientras, ahorita sí voy a estar tomando vacaciones y apenas me ando acomodando para pasarle todos los trucos, todos los tips que ustedes necesitan para tatuar chido, para tatuar bien, ok. Entonces no se olviden de apoyar y también de tener paciencia. Me han pedido muchos videos que pase, como de cuánto se mete la aguja a la piel, qué agujas pueden utilizar. Ya vamos por esos videos, nomás que ahorita, como les digo, no, bien desestresado, así descansando. Y pues, de hecho, ni me conectaba casi en las redes sociales. En las redes sociales hasta ahorita. Pues ahora sí, déjenles explico. Ok, miren, cuando yo comencé a tatuar, a la hora de meter mis colores, no sé, estaba trabajando con el rosita. Un ejemplo, porque esos colores ya son los últimos que me quedan, ya que ya no voy a estar trabajando colores. Los demás, algunos se me secaron, vi muchos colores, se me secaron. Y ahorita voy a estar trabajando, enfocándome más en el chicano lettering y diseños que yo haga. Pero yo ya no voy a trabajar lo que viene siendo el color, ¿verdad? Entonces, por eso me quedaron ahora sí que esos colores. También el negro ya ahorita se me terminó y hasta próximo mes pienso surtir, porque seguiré descansando y seguiré haciendo los videos para ustedes. Ok, entonces miren, un ejemplo, que ustedes están trabajando su tatuaje en rosita, agarran su rosita y... ahorita no le puse aguja, nomás vamos a estar simulando. Y ya yo lo único que hacía era nomás limpiar bien. Y ya me tocaba que meter ahora en el tatuaje un amarillo. Y nomás lo limpiaba así. Entonces ya lo limpiaba y me cometí ese error, ¿verdad? Ahorita les voy a contar cuál era el error. Ya así empezaba a trabajar, ya trabajaba el amarillo, me tocaba meter tinto. Ya metí el tinto y pues así me la pasaba. También en la hora de meter y más mezclado con el negro. No sé si trabajé como negro, un ejemplo, ahorita tinto. Y luego lo mezclo con rosita. A la hora de estar tatuando en su piel, se va a mezclar con el tinto. Entonces eso puede hacer que lo oscurezca más. ¿Sí me explico?
Ahora sí que ya después de varios tatuajes que estuve haciendo, veía que la hora de sanar, lo voy a poner ejemplo, como no sé, se manchaba mucho, se manchaba, o sea, se mezclaban los colores. Entonces ya lo que me puse a investigar con gente ya más preparada, que tenías que tener tus tapitas de agua, ¿verdad? Tienes que tener dos tapitas de agua o dos vasos de agua, como ustedes gusten, pero para no gastar, con esto está bien, ya que se manche, ya pueden cambiarlas. Un ejemplo, entonces, voy a trabajar como quien dice, miren, aquí ya está manchado, está manchado. Y a la hora de yo mezclarlo con el amarillo se va a mezclar. Y no me va a dar un buen tono deseado. Se va a mezclar, si se fijan. A ver si se puede acercar. Ok. Si se fijan, se mezcla. Se mezcla. Ya depende usted si lo están trabajando. Imagínense ahora trabajar con el negro. Porque muchos cometemos ese error de trabajar con el negro primero, que así debe de ser, y luego, pero luego le mezclas el color. Entonces se oscurece. Entonces aquí lo que tenemos que hacer con cualquier, si vamos a trabajar un tatuaje de color, no sé, trabajé con este rosita. Trabajo con el rosita. Trabajo ahora sí de rellenar o como gusten, trabajo mi rosita y lo que tengo que hacer, limpio. Una vez con la máquina funcionando, limpio, limpiamos la puntita. Ahora sí con un papel nuevo, una servitualla nueva, limpiamos y otra vez en este, limpio. Ustedes mismos van a notar a la hora de meter a la hora de meter su aguja, que no les va a manchar. Un ejemplo, mira, miren, trabajo con tinto a la piel, ya terminé, voy a cambiar de color porque ya vieron que aquí ahora sí lo absorbió. Miren, se limpia bien con mucho cuidado de no, si lo hacen con la máquina funcionando para que limpie bien, con mucho cuidadito de no lastimar sus agujas para que no les quite el filo. Entonces, otra vez limpian y ahora en el otro. Y ahora sí no les mancha, ahora sí pueden trabajar otro color que amarillo. Trabajo con el amarillo. Y eso hace que de veras que sus colores sean más intensos a la hora de tatuar. Se los digo porque yo hacía un manchadero. A la hora de tatuar este color, recuerden, primero tienen que hacer sus líneas negras. Todo, tienen que trabajar el color negro para que también no se les manche a la hora de tatuar. Yo antes hacía todo al revés y era, no sé, un tatuaje pequeño de color. Primero trabajaba, a veces le metía, como les digo, el rosa, amarillo, y luego ya trabajaba con negro, y otra vez trabajaba el color, y otra vez con negro, entonces no llevaba, como que, ¿cómo se puede decir? Ahora sí que no llevaba Ahora como sí. una regla, porque en el tatuaje también hay reglas que debemos de seguir, como la regla de primero trabajar con el color negro, limpiarlo. Muy bien, y luego ya empecé a trabajar con puro color. ¿Para qué? Para que eso hace eso. ¿Para qué? Para que no se les manche su tatuaje. O llevar la misma, como les digo, llevar su regla de primero negro y después trabajar color para no manchar. Porque como les digo, yo trabajaba color, luego negro, luego color, luego y se hacía un manchadero. ¿Ok? Entonces, primero trabajan con el color negro y luego ya trabajan con sus colores. Obviamente, en cada color que trabajen,
tienen que limpiar. Tienen que limpiar sus agujas para que no se haga el manchadero, ¿ok? Igual, bueno, a la hora de trabajar el color, si son más de 3, 4 colores, hay que trabajar con el más oscuro. ¿Sí me explico? Si no sé, primero el negro, luego este que es el más oscuro sería el tinto, un poquito más oscuro. Luego ya trabajar con colores más así, más claritos, para que eso haga que no se les vaya manchando mucho su tatuaje a la hora de estar limpiando. Es lo que a veces hace, no sé, como si ya trabajé con el rosita y el amarillo, y luego ya trabajo con el tinto a la hora de limpiar. Cuando yo trabajo a la hora de limpiar, se mancha. ¿Y sabe qué pasa? No sé qué es lo que pasa, que a veces se pega mucho al color y eso hace que se haga como más opaco. Ya hasta la hora de sanar hay veces que sí, el color como que sí brilla y hay veces que sí quedó como mezclado. Entonces, tengan esa regla de trabajar el color en tatuaje desde el más oscuro al más claro. Al último, como les digo, al último ya se trabaja con el blanco, no vas a trabajar el blanco como a mitad de tu tatuaje. Entonces tiene que ser esa regla, del más oscuro al más claro. Ustedes ahí mismo lo acomodan. Inténtenlo y pónganme en comentarios si está bien o está mal. En este video no trato de decir, exactamente así tienen que trabajar, simplemente es como yo trabajo y al que le sirve mi idea, pues ahora sí que adelante, utilícela. Si le sirve otra idea, también tómenla, pero así es como yo trabajo, pues. Entonces, otra vez les voy a decir, ¿verdad? Se ocupan dos. Aquí no limpié por lo mismo que se manchó, que trabajo con tinto. Hago mi trabajo, relleno. Ok, ya voy a cambiar el color amarillo. Limpio. Recuerden que puede ser también hay otros vasitos así de vasos de plástico para tomar también. Los encuentran en la tienda a peso aquí en Guadalajara. Si no tienen ahora sí que estas tapitas. Okay, entonces limpio. Y aquí otra vez. De esta, la agua puede ser agua esterilizada o agua de garrafón, o pueden comprar una botella, la pueden destapar con el cliente y con esa misma pueden trabajar para que se vea todo bien higiénico. Como en esta, si se fijan, ya se mezcló mucho la pintura, entonces esta la tengo que tirar, ¿sí me explico? O cambiar de otro vaso. Si están trabajando en su casa, no la tiren como en un baño o así, pues traten de ser ahora sí que lo más higiénico que puedan, ok, para que no se vea mal. Si trabajan desde casa, la retiro y pongo otro vasito. Es un peso, les digo, es un peso, no pasa nada. Le ponemos agua esterilizada o de garrafón o de botella. Yo las he calado con cualquiera y me sirve. Y no me ha pasado nada, más de 10 años tatuando. Otra vez hacemos el mismo procedimiento. Se hace el mismo procedimiento.